suicida. ¿Quién? Yo iba a sacar al presidente. Llegué al estacionamiento del palacio, pedí un carro no protocolar, monté un chofer de la escolta civil, busqué un sargento de la Guardia Nacional que estaba ahí, voluntarios todos, los metí en el carro y dije, espérenme aquí que vengo con el presidente. Pues me devolví nuevamente y me traje al presidente. Salimos por la puerta, la Alcabala 3 hacia Solís. De Solís tomamos por la calle principal, la única que estaba despejada, la demás estaban bloqueadas por tanques. Y un tanque venía bajando a cerrar esa puerta. Bueno, son unidades blindadas las que ingresaron al palacio. ¿En qué momento? Son unidades que tienen armamento pesado, tienen granadas, tienen mortero. ¿Por qué no destruyen una de las puertas? Porque yo dije, cuando ataquen una de esas puertas, detrás vienen los soldados y ahí nos van a matar. Pero bueno, no. Después me entero es que esas unidades vinieron sin ningún tipo de munición. Por eso es que los disparos que aparecían en el palacio eran solamente de fusil. No eran de mortero, no eran de granadas, no eran nada de eso. Yo recuerdo que en una de las informaciones que me dijo uno de ellos, de los soldados míos, me decía que él estaba en la parte de arriba donde está el helipuerto y uno de los soldados llegó, cuando entraron, le llegó y lo apuntó con el arma. Y entonces le dijo que ellos, primero uno le dijo que eran que venían de Haití y otro entonces le dijo, no, quédate tranquilo. Nosotros estamos desde las 2 de la tarde por ahí, íbamos para el polígono y no hemos comido casi nada. Pero ellos prácticamente no sabían ni lo que estaban haciendo. Entonces, realmente hubiesen habido muchísimas más muertes. Sentía miedo porque iba a perder mi vida y la vida de los soldados que estaban conmigo. Eso es algo natural. Pero en ningún momento abandonamos los puestos y dijimos, bueno, aquí... Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Pues. Salimos violentamente por esa puerta, tomamos la avenida Baral contra flecha y llegamos hasta el seminario contra flecha. E inclusive el presidente le decía al chofer, al sargento Mario Key de la Guardia Nacional, le decía, no corra, que no nos vamos a matar ahora que estamos vivos, no corra. Pero era imposible. Es la misma reacción del momento vivido. ¿No se dieron cuenta que estaban escapando en el vehículo? ¿Les hicieron disparos en ese momento? No, no hubo disparos, aun cuando los edificios aledaños al palacio están tomados. Ese día nosotros en nuestra casa y todos los vecinos por acá encerrados, como diciendo, bueno, pidiéndole a Dios que esto terminara, que esto cesara porque los tiros eran bastante fuertes. Se escuchaban plomo fuerte que hasta acá subimos a la placabanda, que es lo más alto que se ve. Yo, claro, llorando y diciéndole a mis cuñados que no subieran porque uno no sabía hasta dónde venían, hasta dónde podían llegar la bala. Yo lo que hice fue rezar para que esto se acabara, para que esto ya dejara de hacer tanto disparo, o sea, tanto la gente lloraba, la gente se acercaban hasta ahí, hasta el callejón, y decían, comentaban, ¿quién es ese? O sea, la gente, ¿pero cómo es esto? ¿Qué pasó a este hombre? Bueno, realmente estábamos durmiendo, subió mi hermana, tocó la puerta, los vecinos salieron, ya de ahí más nadie durmió. Realmente pasamos la noche ya con el televisor prendido, viendo las imágenes de Miraflores, la tanqueta, todas esas cosas y... O sea, nadie entendía bien qué estaba pasando, pero todo el mundo estaba pendiente. Lo que pasa es que como eso se ve nada más que en una guerra, nosotros nada más lo habíamos visto por televisión, te imaginarás que para nosotros era asombroso. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho. Y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación. Y que su presidente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos. Cuando mi papá sale a la televisión, digo, bueno, ya esto se acabó, ya saben que mi papá salió de aquí libre y lo van a dejar. Pero después cuando tú ves que ellos arremeten con esa fuerza, tú piensas, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Será que nos quieren matar? Los militares... todas las tanquetas abajo de los edificios, los aviones, ¿no? Y uno lo que hacía era protegerse, ¿no? Y sin saber, sin tener conocimiento, ciencia cierta, qué pasaba. Sentía como demasiada impotencia, no entendía qué estaba pasando. Esa noche fue terrible aquí para todo este sector. Eran tiros desde la Carlota. Por lo tanto, todos nos pasamos
del frente de aquí de la Carlota a los otros cuartos, pero acostados totalmente en el suelo. Teníamos que estar caminando como gaticos. Ya él está en la televisión. Y un soldado llama al capitán Rodríguez, que estaba en la parte de lo que se llamaba la casita de la prensa, y le dice, viste, el desgraciado se nos escapó. Y ellos sabían en ese momento, y ellos sabían que mi papá no estaba ahí. Entonces, ¿por qué seguían con el ataque? ¿Por qué no dejarnos libres? A las 2 de la mañana, 2:30 aproximadamente, me llama un efectivo que se encontraba en una de las garitas para informarme que se viene acercando por una de las calles un vehículo blindado Dragón. Yo vine porque no sé, porque me enredaron y me trajeron hasta aquí. Magnicida.